yo lo veo ahora, en este pedacito que me acabas de mostrar, y la verdad es que no me reconozco, no... Y sé perfectamente cómo lo sentí, y ¿cómo lo construiste? Y mis sentimientos están en mí al verlo ahí, qué sé yo, evidentemente. Pero es como si fuera otra persona, por el tipo de composición que hay hecha ahí, ¿no? Es cierto que en este circuito internacional, otra ley, otro mito, el mismísimo Robert De Niro te felicitó. Sí, claro. Robert De Niro y Christopher Walker. Los dos actores norteamericanos que los invitaron. Yo estaba en ese momento en La Habana y ellos invitaron a estos dos actores al Festival Internacional de La Habana de cine. Y les habían mostrado unas películas latinoamericanas para que más o menos se pusieran al tanto de qué tipo de cine iban a ver en el festival. Y dentro de esas películas les mostraron El Chacal del Agua del Toro y La Última Cena, que es otra película donde yo hago un conde dueño de un ingenio azucarero ahí en Cuba, que son personajes muy distintos. Uno es un conde y el otro es el que ustedes han visto acá en Chile. Claro. Entonces, cuando me lo presentan en el lobby de un hotel, me lo presentan a Robert De Niro y a este Walker, le dice, bueno, este es el que ha hecho, este es el compañero Villar, el chileno, ¿verdad? Que es el que ha hecho El Chacal de Nahuel Toro que ustedes vieron. Y se quedan así como, ¿qué? ¿Qué ha hecho qué él? El personaje de Chacal del Agua del Toro. No puede ser, decían, bueno, se daban vueltas, me daban vueltas a mí como que mira un bicho raro. Y entonces le dice, y es el mismo actor que también ustedes bien les mostraron esa película de La Última Cena, El Conde. No puede ser, decían los dos, y se agarraban la cabeza, decían, pero no puede ser, ¿cómo es posible? La transformación. Entonces, bueno, gran felicitación, un grande abrazo, en fin, bla, 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 qué sé yo, y quedaron muy, muy impresionados por el cambio, por la transfiguración que yo había hecho en esos personajes, porque efectivamente son, nada que ver uno con los otros, ¿no? Hablando de películas, ya en tu proceso en el extranjero, en el exilio, muchos directores chilenos asumieron como un acuerdo tácito, casi con ellos mismos, de retratar lo que estaba pasando en el Chile en dictadura, pero desde fuera. Así nacen películas como esta de Sergio Castilla, del año 1979, que lleva por título Prisioneros Desaparecidos. Vamos a ver. Y me dijeron que ya era una industria necesitada de gente. Junto cuando fue la reunión de los sindicatos y la escuela de los portuarios, ¿no? ¿Quién tiene que afirmarle que yo coja el trabajo, jefe? Estamos mal, Montenegro. Estamos muy mal. Mira, huevoncito. Tú me habías estado engañando. Tú me habías estado mintiendo de principio a fin, con chelomar, y yo te tengo muy bien encuadrado. Así que si queréis salvar el pellejo, me tenéis que decir ahora mismo lo siguiente. Uno, ¿con quién fuiste a tomar contacto a Valparaíso? Dos, ¿quién es el encargado sindical? Tres, me vaya a tener que entregar todos los depósitos de armas que conozcáis. Cuatro, ¿quiénes son los coordinadores de las manifestaciones del 1 de mayo? Cinco, ¿quién y cómo reciben el dinero del exterior? Néstor, ¿cómo está el desafío de encarnar en plena dictadura, en el proceso del exilio, a un policía torturador? Recordar un poquito, tú formaste parte del MIR, un compromiso político muy marcado. En la ficción estar en la otra vereda, me imagino que no debe ser nada fácil, en medio de lo que estaba pasando. No estamos hablando de una película que se hizo hace pocos años, como una retrospectiva o una reflexión de la época. Estábamos hablando de plena dictadura. Sí, me ofendió cuando me la ofrecieron el director, que es Sergio Castilla, cuando me ofreció el rol. ¿Te dolió la oferta? Me dolió la oferta. Le dije, ¿qué te has imaginado, weón? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a ser un torturador? Duro recuerdo, veo, Nelson.
francés. Al final me di cuenta que, desgraciadamente, todos tenemos un pequeño torturador dentro. Hemos torturado de diferentes maneras a nuestros seres queridos a veces, sin llegar a golpear, no es necesario golpear. Uno puede ejercer muchas presiones incorrectas, digamos, que se limitan casi con lo que es torturante. Y bueno, en ese tiempo efectivamente era difícil. Y bueno, al final ya dijimos, bueno, ok, a ver, esa versión no me gusta. En realidad fue un poco disculpa, creo yo, que esa versión de guión no me gusta, así que si traéis otra tal vez la puedo hacer. Y me trajeron otra y otra. Y a la tercera, bueno, y hablando con algunos compañeros ahí del MIR en La Habana, también me dijeron, sí, bueno, es una oportunidad por último de denunciar lo que está pasando, que si yo no sé qué, bueno. Así que bueno, ok, hagámoslo, a ver qué pasa. Y bueno, me metí en un personaje que, como es notorio, me cuesta recordarlo y ver las imágenes, porque obviamente no son estas, sino que la mierda que ha pasado en este país, la mierda que no había necesidad de que pasara tanta mierda, con tanto rencor. Entonces cuesta asumir. Hay compañeros que no pueden ver, por supuesto, esta película, muchos, que no la pueden ver ni la han visto nunca, llegan a los primeros dos minutos y se despachan, lógicamente. En fin, no es una película para divertirse, ni para ir a un cine, digamos, a pasar un buen rato. Es dura. Una película que duele, está claro. Y bueno, pero es una película que finalmente me dieron un premio de actuación en el Festival Internacional por esa película, y cuenta con todo lo que hay ahí, son testimonios de compañeros que pasaron por la tortura, incluyendo un compañero actor, que es ese que estaba ahí en la muestra que acaban de hacer, que es Hugo Medina, que era un actor, y que fue torturado más o menos en las mismas condiciones que representamos, que reproducimos en la película, porque son todas testimonios. La película está hecha, el guión, digamos, está hecha en base a testimonios de Es un ejercicio terapéutico, definitivamente, pero que yo siento, Nelson, que sigue siendo doloroso. Lo estamos revisando 33 años después y te incomoda, te duele, te molesta. Mucho. Por eso no vivo en este país. ¿Principalmente por eso? Por eso. Porque es que veo cómo están las cosas hoy día, nos toman el pelo todos los días, no joroben. Hay que tener una paciencia increíble para aguantarse aquí y hacerse el huevón todos los días, como que estamos bien. Ok, bueno, sigamos. Pero para cerrar ese tema, ¿qué es lo que te duele y te sorprende de la sociedad chilena actual que tú dices, yo aquí no puedo estar? Me sorprende. Estamos hablando otro idioma. Me sorprende el alto contraste. Me sorprende que sigamos viviendo como la película que vimos antes del Chacal del Agua del Toro. Si hay campesinos que siguen viviendo en las mismas condiciones, y no hay que ir al campo además para ver esas condiciones. Si es cuestión de alejarse un poco de para el oeste, para el sur, para el norte, para donde uno quiera aquí en esta misma capital. Es cuestión de alejarse un poco para los barrios para allá y empiezan a salir los Jorge del Carmen a cada rato.